mugarri ontara iritsi gez, mugarri hau nolabait orain arte definitu dugu zer egin nahi dugun, zer gaitasuna duzkan lurraldeek eta pixka bat diseinatu Ainhoak azaldu duen estrategia, ez? Baina mugarria da gainera nolabait biharko una diferente izango da, ez? Gaurko alderen zer bihar ja lanean hasten gea, eta hor badaude iniziatiba batzuk ja garatzen hasi gianak, ja desarrollatzen hasi gianak eta hori iniziatiba hori ja aurrekontu batzuk jartzen hasi gea, eta gero batzar nagusietatik pasatuko dira onartzeko, mi esker denari, etorri zaten guztioi, zertik hemen zauten pertsonak zuen garrantzia badaukazute enpresa barruan eta zueri eguneroko egin beharratik atetzea nahiko zaila da, balio handia dauka eta gainera gaur astelena da, ez? Astelenatan ni behintzat enpresa pribatutik ator eta astelenak izaten zian eguna aurreko astean zer egin den ora azaltzeko eta aste honetan zer egin behar dugun baita martxan jartzeko, ez? Eta bueno, nola ordu erdi badaukagun, ja sola saldikin hasiko gea, ez? Bueno, Jose Barriga, aurrena, Bektiakoa, zuzendaria, etorri, mesedez. Igual hori. Javier Rodríguez, Zidetekoko zuzendari nagusia. Eta Jose Ignacio Ormaetxe, Klasterreko zuzendari nagusia. Klasterra energia. Bueno, buenos días a todos. Yo también me siento. Y bueno, ya ha comentado Ainhoa Aizpuru un poquito cómo hemos dividido los dos bloques, ¿no? Va a haber dos bloques de trabajo y a vosotros os corresponde el primer bloque, ¿no? Que de alguna forma es, bueno, hacia dónde evolucionan los sistemas de movilidad eléctrica y el almacenamiento, ¿no? de energía. Y aquí tenemos un par de preguntas. Yo lo voy a convertir en una pregunta, o por lo menos quiero que la respuesta sea para las dos preguntas que voy a hacer de forma conjunta y que también en el siguiente bloque se va a realizar, ¿no? ¿Qué aspectos son para vosotros los relevantes a incluir en la misma para impulsar la industria relacionada con la movilidad eléctrica y el almacenamiento energético en el territorio en el contexto de esta evolución? Si queréis, igual empezamos por el del centro, luego pasamos a Javier y pasamos a José Ignacio. Vale, egunon, como queráis. Bueno, vamos a ver, yo creo que se ha comentado las exposiciones anteriores, lo ha mencionado también el diputado general. Yo creo que tenemos agentes prácticamente en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica. Y de hecho yo una inquietud que tenía en este sentido, y he visto que ha sido aquí recogida, y es que tener las capacidades no es garante, ¿vale? De obtener resultados, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos las capacidades, entonces en ese sentido me parece fundamental la integración de todas estas capacidades, ¿no? Hablábamos de colaboración, sin duda. Y bueno, creo que sería ayuda, resumiendo muy mucho, en la integración de esas capacidades, también creo que está recogido de alguna manera la formulación de proyectos de movilidad eléctrica, ¿no? Apoyar, definir, apoyar, impulsar proyectos de movilidad eléctrica, proyectos demostradores, generar casos de éxito, ¿vale? Fundamental, generar casos de éxito para que podamos exportar esa experiencia, capitalizar esa experiencia, casos de éxito. Entonces, bueno, yo creo que ese sería un poco el principal mensaje, ¿no? En torno a todo lo que he visto aquí. Luego, por supuesto, pues promover a nivel de, pues, no sé, llamar clúster, asociación, pues sí, estos espacios de encuentro de todos estos mismos agentes, ¿no? Para que converjamos, ¿no? Y ahí hay un alineamiento, ¿no? Verdadero en torno a esta visión que se está definiendo aquí, ¿no? Muy bien. Javier. Bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. Quizás por complementar un poco, creo que hay un aspecto muy importante que está relacionado con la atractividad, ¿no? O el crear, vamos a decir, un ambiente o un entorno que haga al territorio, a Euskadi, a Gipuzkoa particularmente, atractivo, aunque esa mentalización digamos que tiene que ir hacia adentro o hacia afuera. Me explico. Hacia adentro porque en Euskadi y en Gipuzkoa hay muchísimas empresas del sector de automoción, en general, pues tiene
muchísimas empresas auxiliares, fabricantes, etcétera, incluso pues de vehículos de distintos tipos, y el ver el futuro de la movilidad, movilidad que además está ligadísima al almacenamiento eléctrico, de ahí creo lo acertado también a que la estrategia incluya ambos aspectos, pues como decía, el ver esto que ya está aquí como una oportunidad hacia el futuro, pero quizás partiendo de una idea de, incluso en muchos casos, de amenaza. Es decir, verlo como oportunidades adicionales a lo que ya se pueda tener, sino incluso como alternativas o el recurso para poder continuar con una actividad sostenida en el futuro, porque muchos tipos de industria que se dedican ahora, o de empresas que se dedican ahora a hacer determinadas cosas, pues es muy probable que en un futuro las vayan a tener que hacer de otra forma o vayan a tener que cambiar sus propias, no métodos, pero sí sus propios productos para poder adaptarse a las tecnologías y a los propios componentes que los vehículos eléctricos puedan tener. Entonces, como decía, esto con respecto a la atractividad interna. Y hacia el exterior, bueno, el mundo de la movilidad eléctrica a todos nos suena o nos consta de que hay como dos ámbitos hoy en día que nos vienen a la cabeza. Uno es efectivamente el de las cosas que las empresas pueden hacer o las oportunidades que se puedan detectar, y el otro aspecto está relacionado con las grandes cosas. Todos oímos hablar de si los 50 gigavatios de Volkswagen o de las gigafactorías de Tesla o de este tipo de cosas. Bueno, no cabe duda de que en los próximos años se van a tener que crear nuevas empresas, grandes centros de fabricación en el mundo y en Europa particularmente, que carece de ellos en muchos aspectos. Y en ese sentido, aquellos territorios o aquellos entornos que resultan atractivos, y esa atractividad puede venir de muchos frentes, desde luego que pueden tener un posicionamiento o por lo menos una oportunidad de poder utilizar o aprovechar estas oportunidades. Uh-huh. Entonces, en resumen, yo el tema de la atractividad, viendo de estos dos polos, me parece el aspecto fundamental. Perfecto. Pues Ignacio, no sé si recuerdas la pregunta, los aspectos relevantes, ¿no? Los aspectos relevantes a incluir en la misma para impulsar la industria relacionada con la electromovilidad. Bueno, yo centrándome, o sea, yo lo primero que diría o destacaría, al hilo de lo que hoy habéis estado comentando, es que la movilidad eléctrica es la gran oportunidad de movilidad, yo creo, de los próximos años. O sea, quizá lo estamos hablando como oportunidad, pero en algunos casos es ya la realidad, que en muchos países y en muchos lugares del mundo es ya quizá el segmento que más está creciendo en cuanto a nuevas formas de movilidad en la venta de automóviles. Si vemos los estudios de mercado que reflejan las ventas de vehículo eléctrico en países como Estados Unidos o China, y en Europa, Noruega, Holanda, Alemania, los crecimientos que está habiendo en los últimos años demuestran que es ya una realidad. No es la oportunidad que vendrá, sino la que ya está. Es decir, que afortunadamente yo diría que ya en Euskadi desde hace unos años muchas empresas han estado trabajando y creo que hay que seguir insistiendo y hay que seguir trabajándola. Dos frentes. Uno, desde el ámbito más energético o más desde la opción que quizá dentro del curso de energía hemos estado trabajando estos años también a través de los grupos de trabajo, es la recarga. O sea, las infraestructuras de recarga son fundamentales o, digamos, son, de hecho, a veces se identifican como una de las barreras o uno de los puntos a superar para realmente ir a un modelo de movilidad eléctrica sostenible. Tecnológicamente, la recarga lenta o llamada lenta es algo que está ya, digamos, no sé si decirlo, superado o maduro, y las nuevas tendencias van por la recarga rápida. De hecho, ya conocemos, se están instalando corredores de carga rápida por toda Europa y próximamente, además, con empresas vascas se va a desarrollar el corredor ibérico de carga rápida, y ahí también, afortunadamente, ya contamos con empresas en Euskadi que están desarrollando, que tienen producto propio para competir, y ahora se está hablando de la recarga ultra rápida. Estamos hablando de pasar de 50 kilovatios al rango de los 350 kilovatios. Ahí vamos a requerir más tecnología, más electrónica de potencia, incluso
llegando a lo que es la propia red de distribución y los centros de transformación necesarios para tener esos puntos de recarga. Y ahí otra vez la industria vasca yo creo que está bien posicionada por el saber hacer histórico y porque creo que se están identificando esas oportunidades con el tiempo suficiente. Por lo tanto, todo esquema o toda estrategia que apoye ese desarrollo es bienvenido. Y apunto un segundo esquema en el que ahí contamos ya no solo con empresas potentes en el ámbito de la infraestructura, sino también el de la propia movilidad en el vehículo, y es el de los autobuses eléctricos. O sea, que Euskadi y Gipuzkoa, en este caso, es un territorio que cuenta con la ventaja de contar con empresas que diseñan, fabrican y están ya vendiendo autobuses eléctricos. Hay que pensar que esa gran oportunidad de la movilidad eléctrica, el primer lugar donde se va a implantar casi por necesidad es en las ciudades. Es decir, va a ser la movilidad eléctrica va a ser eminentemente urbana en los primeros años y los autobuses, digamos, de transporte urbano, quizá más adelante también interurbano, pero urbano también es otro de los, yo diría, de los mercados inmediatos que tenemos. Y yo creo que es una gran ventaja de Euskadi y en este caso de Gipuzkoa expresamente, y que todo lo que apoyemos a esas empresas que ya están trabajando ese segmento creo que va a ser muy importante. Muy bien. Han pasado 11 minutos. Esto va a toda mecha. Vamos a la segunda pregunta, que también es general, para el siguiente grupo también, y que dice cómo podéis contribuir desde vuestra organización a la estrategia que vamos a poner en marcha, ¿no? Es una pregunta un pelín difícil, porque de alguna forma nos tenemos que desnudar, pero a ver cómo lo veis. Seguimos en el mismo orden. Sí, seguimos en el orden. Bueno, yo antes me gustaría decir que, respecto a la intervención anterior, estoy totalmente de acuerdo que el primer foco de desarrollo de todo esto relacionado con movilidad eléctrica va a ser el transporte urbano, el transporte público urbano, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que especialmente el territorio tenemos una oportunidad a corto plazo, una muy, muy, muy buena oportunidad en ese sentido, ¿no? A la vista de las capacidades que tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, antes hablaba de un territorio con unas capacidades magníficas, decía, y no es protocolo el comentario, pueden creerme, y bueno, con agentes en toda la cadena de valor, prácticamente toda la cadena de valor, operadores, fabricantes, industria auxiliar, puntos de carga, baterías, integradores de baterías, bueno, pues un poco todo el ecosistema cuando me refiero a cadena de valor. Y bueno, pues creo que CAF pues es uno de esos agentes, ¿no? Creo que es uno de esos agentes y de hecho una de esas empresas tractoras, ¿no? Que puede tener un rol tractor en ese contexto de colaboración que explicitaba antes, ¿no? Creo que puede ejercer ahí un factor tractor, ¿no? Viene desarrollando proyectos y tiene una dilatada experiencia en todo lo relacionado con transporte eléctrico. Bueno, pues de la mano de su experiencia en el campo ferroviario. Añadiría que, claro, está directamente ligado con esto, CAF tiene un desarrollo tecnológico propio que viene de décadas atrás en sistemas de tracción eléctrica, también acumulación de energía, donde bueno, innovó en su momento, ¿no? Con los tranvías sin catenaria, ¿no? Antes, cuando hacía mención a casos de éxito, me refiero a innovación verdadera. O sea, es decir, no necesitamos un proyecto que funcione simplemente, o sea, implementar una ciudad. O sea, necesitamos proyectos que sean nuevos, que creen valor al cliente, que supongan algún tipo que nos dé algún tipo de diferenciación respecto a otras propuestas y que tenga un reconocimiento por el mercado, ¿vale? Por el mercado doméstico y el mercado global, ¿no? Eso es innovación, ¿vale? Innovación verdadera y plena, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo de tecnología, bueno, creo que es otro punto a poner sobre la mesa desde nuestra posición. Y luego, bueno, pues esta experiencia que tiene que ver con lo que es la integración de sistemas complejos, desarrollo de proyectos llave en manos, ¿no? O sea, Ay, perdona, José, es que igual nos alargamos. O sea, ya sé que ya está. Tenéis un relato perfectamente diseñado, es muy muy bueno, pero bueno, yo me quedo con bueno, de que sois un agente tractor, ¿no? Y eso, ¿de qué forma puede, pues, incentivar al territorio, al tejido industrial del territorio, pues, en la estrategia? Javier, perdón, No, había terminado. Digo, porque se nos va el tiempo y esto va muy rápido.
¿Cómo podéis contribuir desde vuestra organización? Bueno, pues quizás continuando, porque al final estabas hablando un poco de la parte tecnológica y nosotros quizás sintiéndonos representantes un poco de esta parte, bueno, de la parte tecnológica en cuanto como sector, porque evidentemente las empresas son las que tienen que liderar ello. En Guipúzcoa pues existen pues diversos agentes que en colaboración con la industria pues llevan años desarrollando cosas y haciendo efectivamente proyectos de valor que están en el mercado y que han llegado a soluciones. Pues hablando de nuestro caso concreto, para nosotros el almacenamiento eléctrico, la movilidad eléctrica, es una prioridad estratégica hasta el punto de que hemos segregado esa actividad de lo que es el conjunto de CIETEC para crear una marca única, que es CIETEC Energy Storage, con un edificio dedicado completamente a ello, donde hemos concentrado toda la infraestructura y todas las personas que se dedican a ello. Por comentar rápidamente y un poco en relación a lo que dije anteriormente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues contribuir, por supuesto, al desarrollo de tecnología, trabajando y colaborando con las empresas, por ejemplo, con empresas del entorno, como es el caso de Irizar, y por otro lado, el contribuyendo a esa atractividad en general que haga Guipúzcoa un territorio atractivo. Y yo aquí unos cuantos apuntes sobre cosas en relación a ese sentido. El hecho de que exista un centro que además abarca toda la cadena de valor en investigación en este campo, desde los materiales hasta la ingeniería, y que se encuentra en Guipúzcoa, pues es un punto de marketing, vamos a decirlo, para el territorio importante. Lideramos en este momento 4 proyectos europeos sobre el tema, que lógicamente ponen también a Guipúzcoa en el mapa. El año que viene vamos a organizar un evento internacional importante en torno al almacenamiento. Y bueno, pues nuestro trabajo no solo con empresas del entorno, sino el atractivo, por poner, iba a decir ejemplos, no son ejemplos, son en realidad muy importantes, el haber sido elegidos por Repsol para ser su hub de desarrollo de tecnología en torno al almacenamiento de energía, o el trabajar con varias multinacionales que nos han elegido para testear sus nuevos productos en almacenamiento en el mercado. Perfecto. José Ignacio, desde el clúster. Pues el clúster haciendo lo que habitualmente venimos haciendo, y en concreto en estas áreas desde hace varios años, que es tratar de ayudar, tratar de fomentar la colaboración de las empresas en desarrollos tecnológicos, en innovación, en proyectos. O sea, nuestra misión es precisamente tratar de buscar la colaboración entre todos los agentes, empresas, centros, empresas de distintos tamaños. En este caso concreto y específicamente, pues me refiero al grupo de trabajo de vehículo eléctrico, que en el clúster viene funcionando desde el año 2010, estaba intentando recordar. Afortunadamente, como decía antes, desde el año 2010 ya se identificó por parte de las empresas que la movilidad eléctrica o el vehículo eléctrico iba a ser una fuente de oportunidades, y de hecho hay historias de proyectos en colaboración, digamos, que podemos calificar un poco de éxitos o de buenas experiencias de colaboración. Primero para la recarga lenta, estos últimos 3 años en un proyecto sobre recarga rápida, y estamos ya preparando lo que serán los siguientes retos en ese ámbito de la recarga que antes comentaba, ultra rápida y otro tipo de cuestiones, interoperabilidad, etcétera. O sea, retos. Entonces, nosotros ofrecemos este foro de encuentro, el grupo de trabajo no deja de ser el foro de encuentro, el lugar de intercambio de experiencias y de conocimientos entre empresas y centros de investigación para dar pie a esas oportunidades de colaboración. El grupo de trabajo de almacenamiento es más reciente, pero también desde el año 2014 está trabajando. Primero fue con la tracción y liderazgo de Orona, donde hoy estamos, y ahora con empresas como Cegasa, que también está, digamos, por citar empresas tractoras. Antes no lo he dicho, el grupo de trabajo de vehículo eléctrico está liderado por, yo diría, los 2 gestores de carga más importantes a nivel estatal, que son Iberdrola y Ibil. Por lo tanto, digamos, la capacidad de tracción está asegurada. En almacenamiento, como decía, está Cegasa, pero también tenemos muy importante, lo decía antes, a CAF Power and Automation, que es la filial, digamos, en temas de tracción y electrónica potencia de CAF, o a GEMA, que es dentro del grupo Irizar también la que está llevando todos los temas relacionados con la movilidad eléctrica. Y esas son las, digamos, las fortalezas que tenemos: tener empresas tractoras
tener centros de investigación con capacidad y con conocimiento para apoyarlas, y nosotros, bueno, pues no dejamos de ser un poco los que tratan de ayudar o de armar esas colaboraciones entre todos los agentes. Muy bien. Bueno, pues vamos avanzando. Ya vamos a dos preguntas. La primera de ellas, vamos a cambiar un poquito el orden. ¿Cuáles, en vuestra opinión, las fortalezas o cuáles son las fortalezas del territorio para crear un ecosistema favorable, hoy estamos hablando de ello, a la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía? Si os parece, igual empezamos por Javier y luego vamos en este orden. Bueno, atractivos. Yo primero pondría aquí en primer lugar atractivos, por supuesto que los hay, importantes. Pondría en primer lugar pues el hecho de que tengamos, según la administración local en este caso, Diputación, que prioriza vamos a decir, este sector o esta revolución tecnológica industrial que ya está siendo una realidad. En segundo lugar, el hecho de que existan realidades industriales. Antes se ha mencionado cuántas fábricas de autobuses eléctricos hay o de vehículos eléctricos en general hay en Europa. Bueno, pues aquí en Guipúzcoa tenemos de eso. Vamos a tener, tenemos. Además de otras iniciativas, por supuesto, y otras realidades. En tercer lugar, yo diría también pues que el tejido tecnológico en general de Euskadi y de Guipúzcoa en particular, pues abarcando toda la cadena de valor, con mucha incidencia en la ingeniería, en la electrónica de potencia, este tipo de cosas, y también en el mundo de las TIC, etcétera. No debemos olvidar que, bueno, quizás en el segundo coloquio o mesa redonda se hablará de ello, pero que la movilidad eléctrica va a generar oportunidades no solo en el ámbito industrial, vamos a decirlo, productivo, sino también en lo que se refiere a la generación de servicios y este tipo de cosas. Entonces, ahí también la tradición y los ejemplos que existen en Euskadi y en Guipúzcoa son importantes. Atractivos, muchísimos, y además, como ha comentado Ainhoa, territorio pequeño, estructurado, con mentalidad, vamos a decirlo, ecologista, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra, pero con mentalidad de hacer las cosas sostenibles, pues es cuestión de ponerle ruedas. José. Muy bien. Bueno, creo que vamos a recuperar tiempo en este caso porque suscribo plenamente el resumen que acabas de realizar. Muy rápidamente, o sea, tenemos, hay conciencia de todo esto, la administración es consciente de la importancia de todo esto, se ha formulado una visión, hay un plan, una hoja de ruta, un roadmap trazado, tenemos los actores necesarios para desarrollar y alcanzar esa visión y lo que comentaba antes, crítico y fundamental la integración de las mismas. Muy bien. Ignacio. Pues yo, si me permites, lo vuelvo a citar lo que habéis dicho y algunas de las cosas, pero en el orden, o sea, quizá por poner un cierto ranking, nosotros siempre en los proyectos, en los grupos de trabajo que trabajamos, creemos que en primer punto, muy importante, lo que he dicho antes, empresas con capacidad de traccionar, no solo por su tamaño, no es una cuestión de que sean más o menos grandes o que estén con actividad internacional, sino que tengan la visión y que estén jugando ya en el mercado, o sea, que sean empresas que sean capaces de ofrecer ese mercado, esa oportunidad de mercado a alguien que esté ya. Entonces, las he citado antes, en el ámbito de movilidad eléctrica, gestores de carga como Iberdrola e Ibil, en el ámbito de autobuses eléctricos Irizar-Caf, creo que son opciones que tenemos todos que seguir. En segundo lugar, en segundo segmento, un tejido de proveedores, de empresas, muchas de ellas pymes, pero que tienen una capacidad tecnológica de adaptar sus productos y su tecnología ahora a un mercado nuevo como es este y a lo que este mercado nuevo nos puede ofrecer. O sea, hay que pensar que es un mercado en construcción y que no vale solo el tener un producto en la estantería o en el catálogo. Hay que ser capaz de adaptarse a nuevas demandas, a nuevas potencias, a nuevos requerimientos que van a ir surgiendo seguro. Esa red de proveedores que históricamente han respondido a ese tipo de demandas, la tenemos, es cuestión de que respondan. Y tenemos los centros tecnológicos que también yo creo que durante los últimos años han demostrado su capacidad de, primero, desarrollar tecnología y estar en esos proyectos europeos y en esos ámbitos de investigación
básica que les va a dar la posibilidad de apoyar a las empresas y de que ellas respondan más rápido a los retos. Uh-huh. Y no me olvido, por supuesto, de las instituciones. Yo creo que en Euskadi en general, y hoy hablando de Gipuzkoa en particular, tenemos la suerte de contar uh-huh. con esa sensibilidad y con este tipo de esquemas de apoyo que permiten que esas oportunidades que las empresas uh-huh. identifican, bueno, se puedan aprovechar de una forma más rápida, ¿no? A veces la oportunidad no es tanto el saber qué es lo que hay que hacer, sino de ser capaz de llegar antes que la competencia al mercado. Bueno, pues vamos con la última pregunta porque tenemos solo 5 minutos, o sea que habrá que responder rápido. ¿Disponemos de las capacidades e infraestructuras tecnológicas que nos permitan obtener una ventaja competitiva en el mercado global? Estamos hablando de territorio pequeño, perfectamente estructurado, pero ¿disponemos o pensáis que vamos a disponer, tenemos el potencial suficiente para disponer? A ver, bueno, yo creo que antes he hecho mención a esto mismo. O sea, tenemos las capacidades, pero no es suficiente. Uh-huh. ¿Vale? O sea, quiero decir, con estas capacidades lo que tenemos que desarrollar son las propuestas de valor que nos brinden, que nos den una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, son las capacidades, como decía antes, es una condición necesaria, pero hace falta algo más, ¿no? Ese desarrollo de propuestas, uh-huh. de propuestas de valor de éxito en el mercado. Perfecto. Pues José Ignacio, tú mismo. Las tenemos, sí, seguro que sí. Solo hay que conocer o visitar los centros tecnológicos y las infraestructuras que tenemos para ver que sí. Lo que, en línea con lo que decías, hay que asegurarse que somos capaces de que ese conocimiento y esa infraestructura estén al servicio de las oportunidades reales para las empresas. Sí, que a veces cuando hablamos de mercados o de oportunidades tan amplias como esta, pues parece que hay muchas cosas que hacer, pero ahí también tenemos que ser selectivos, tenemos que saber dónde hay que concentrar la apuesta, dónde hay que concentrar los recursos y qué es lo que va a tener un impacto mayor o va a apalancar mejor las ventajas competitivas de un tejido industrial como el nuestro. Uh-huh. Javier. Nada más que añadir, estoy de acuerdo, solo quizás decir que capacidades suficientes, no, nunca son suficientes las capacidades. Eso está claro, y sobre todo si hablamos de ventajas competitivas, es decir, con respecto a quién, con respecto a qué, hay que ser un poco conscientes de que no solo estamos pensando aquí en este tipo de cosas, y lo que tenemos que hacer es tratar de estar pues en el pelotón de cabeza. Perfecto. Pues nos ha sobrado tiempo, entonces porque habéis sido muy rápido en las últimas, ¿no? Bueno, yo resumiría un poquito de las 4 cuestiones que hemos realizado, empezando un poquito por orden. Hemos hablado de capacidades, tenemos las capacidades. Las capacidades están, parece ser que hay una buena integración entre ellas. El territorio es atractivo, hay que buscar esa atractividad del territorio, trabajando el entorno. El futuro de la movilidad está muy ligado al almacenamiento. Se están generando nuevas empresas, sobre todo en Europa, y en Europa se está desarrollando lo que es la movilidad eléctrica de una forma contundente, y ahí hay que aprovechar, ¿no? Los anuncios de Volvo, de Volkswagen, todo el mundo está apostando pues por un catálogo de productos basados en la movilidad eléctrica, ¿no? Para el futuro. La gran oportunidad que tenemos, que comentaba José Ignacio, de contar con un territorio como el que contamos, con unas empresas como las que contamos, pues para desarrollar. La importancia de la recarga rápida, la importancia de lo que es el despliegue de la carga para que esto se desarrolle mucho más rápido. Hablando de cada una de las empresas, un poquito qué es lo que aporta al territorio, se comentaba de que hay empresas que pueden jugar un rol de tractor, con lo que hacen es incentivar el entorno. De nuevo, volvemos que el almacenamiento es prioritario, y es verdad, el almacenamiento va muy ligado a la movilidad eléctrica. La aportación de ciencia desde los centros tecnológicos al entorno industrial, y sobre todo la colaboración entre todos los agentes, ¿no? Más o menos habéis suscrito lo que ha dicho Javier. Igual ha tenido la ventaja de empezar en la tercera pregunta. Gozamos de una administración que prioriza, que apuesta. Contamos con grandes fabricantes. Tenemos un territorio pequeño y bien estructurado.
el ranking, me quedo yo también con el ranking, las empresas tractoras, el tejido industrial auxiliar, que se nos olvida, si Guipúzcoa se caracteriza por algo es por la industria auxiliar del automóvil, ¿no? Y hay, la verdad es que hay grandes oportunidades, hay amenazas y oportunidades. Los centros tecnológicos que apoyan al ecosistema y las instituciones, ¿no? Y de la última pregunta, pues sacaría la generación de propuestas de valor para desarrollar, para tener cada vez más oportunidades, que nunca son suficientes, pues las capacidades o las infraestructuras que tenemos actualmente en el territorio y que habría que desarrollarlas, y que tenemos que ser muy selectivos en aquellas apuestas, dentro de esta apuesta, a desarrollar en el futuro. Y bueno, 30 minutos exactos y espero que os haya parecido interesante. Ahora entramos en el segundo bloque con otros tres agentes muy importantes del territorio y con Joanes, pues, coordinando. Eskerrik asko.